pesar de que estamos viviendo los tiempos finales, todavía hay un pueblo que vive en santidad. A pesar de que hay mucho pecado en nuestros altares, todavía hay ministros que guardan su integridad. A pesar de que hay muchas iglesias cerrando sus puertas, todavía hay iglesias que alumbran en la oscuridad. Y a pesar de que hay muchos pastores cambiando el mensaje, todavía hay pastores que son pentecostal. Pentecostés sigue vivo, aunque muchos han querido destruirlo, y aunque muchos han querido confundirnos, Pentecostés no morirá, Cristo está vivo. Pentecostés sigue vivo, aunque muchos han querido cambiarlo, y aunque muchos han querido engañarnos, Pentecostés no morirá. ¿Quién apagará el fuego que ya está encendido? Y a pesar de que estamos viviendo los tiempos finales, todavía hay un pueblo que vive en santidad. Y a pesar de que hay mucho pecado en nuestros altares, todavía hay ministros que guardan su integridad. Y a pesar de que hay muchas iglesias cerrando sus puertas, todavía hay iglesias que alumbran en la oscuridad. Y a pesar de que hay muchos pastores cambiando y vendiendo el mensaje, todavía hay pastores que son pentecostal. Pentecostés sigue vivo, aunque muchos han querido destruirlo, y aunque muchos han querido confundirlo, Pentecostés no se morirá, Cristo está vivo. Pentecostés sigue vivo, aunque muchos han querido cambiarlo, y aunque muchos han querido engañarnos, Pentecostés no morirá. ¿Quién apagará el fuego que ya está encendido? Nadie va a poder apagar llama del Espíritu que está viva todavía. Por eso, Pentecostés sigue vivo. Gloria al nombre de Dios. Mi alma alaba la gloria del Cordero de Dios. A Dios sea toda la gloria y toda la alabanza, el imperio, el poder por los siglos de los siglos. Aleluya, santo. Es el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios le bendiga a toda esa audiencia que se conecta. Amén, que está pendiente al altar radial de Efesios 5:16, a la familia Efesios 5:16, a la cual, amado, estamos aquí parte, siendo partícipe de lo que es este cuerpo
ministerial y radial, aleluya, quien Dios ha levantado en este último tiempo para ser vallado por la verdad, vallado por su palabra y vallado por el santo evangelio que nos ha dejado plasmado en su palabra y en nuestros corazones. Dios bendiga al presidente Juan Camaño, a su esposa Alba, a su hija, la evangelista Lanis Camaño. Reciban saludo todos los programadores de mi parte, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este que le habla le corresponde, amén, su nombre, el evangelista José Encarnación Jr., por gracia y misericordia del Señor. Amén, saludamos a todos los que nos sintonizan a través de la 91.7 FM, área de Carolina o pueblos limítrofes, hasta donde llegue la señal. Sabemos que está siendo de bendición fuertemente a las vidas, a las almas que nos están escuchando a través de esa frecuencia. Saludamos a todos los que nos ven a través de diversas plataformas, lo que es Facebook, YouTube, Roku. Amén. Estamos siendo de bendición, amado, y estamos contentos por eso, por lo que Dios está haciendo a través de este altar radial. Aleluya. Así que Dios bendiga a todos los ministros, todos los pastores. Amén. Todo aquel que ni aún tiene cargo, el que barre la iglesia. Reciban saludos de nuestra parte. Amén. Los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios damos toda gloria y toda honra. Por ahí está mi doncella. Por ahí hay varios guerreros conectados. Así, amado, queremos predicar palabras. Riegue la voz. Ya ha comenzado el programa. La voz ardiente de Jehová. Riegue la voz. Si tiene a bien a compartirlo, hágale. Hágalo para que sea otras vidas edificándose con la diáfana palabra de nuestro Señor Jesucristo, la cual estaremos disertando. Amén. Para gloria y honra de su nombre. Aleluya. Así que riegue la voz si tiene a bien hacerlo. Para así que vida vayan escuchando, edificándose. Amén. En el buen conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quiero ir a la palabra, lo que es el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 20. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, el primer evangelio. En el primer, amén, el primer libro del Nuevo Testamento, se abre el canon del Nuevo Testamento, ahí se encuentra el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, capítulo 5, verso 20, ahí está ubicado lo que queremos predicar en esta noche, amén. Así que esté en coinonía, en comunión conmigo, para disertar la palabra del Señor. Mateo, capítulo 5, verso 20, la palabra de Dios, que es la voz ardiente de Jehová, plasmado sobre página sagrada, se lee reverenciando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén y amén por esa lectura de la palabra del Señor. Y queremos disertar con el tema parásitos en el cuerpo. Alaba. Parásitos en el cuerpo, esa es la palabra que queremos disertar en esta hora. Así que vamos delante de la presencia de Dios, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta hora. Señor, permitirme estar frente a estos medios, Señor, frente a este micrófono, Señor, una responsabilidad grande, Señor amado. Coloca tu imagen y quita mi imagen, Señor amado, para que sea tú mostrándote en todo y por todo, reconociendo que toda gloria es tuya. Señor, predicaré cuanto tú me des, cuanta palabra tú pongas en mi lengua, yo soltaré, Señor amado. Ato mi corazón al tuyo, mi lengua a la tuya, mis ojos a los tuyos, mis oídos a los tuyos, Padre, a fin de que tú seas enteramente, Señor, glorificado y exaltado, Padre mío. Si tu espada corta, yo no impediré tu voluntad, pero hágase todo como se hace en el reino de los cielos. Señor, rompe cadena, liberta, sana, salva, para gloria de tu nombre. En cuanto a todo, Señor, este altar radial llegue, Padre, sé tú haciendo como bien te parezca, Padre mío, porque toda gloria siempre será tuya, en el nombre poderoso del Hijo del Dios viviente. Amén, amén y amén. Ese es el tema que queremos disertar en esta noche: parásitos en el cuerpo. La iglesia del Señor se conoce por varios ámbitos. Los primeros tres ámbitos que la iglesia del Señor se conoce: número uno, la esposa, la desposada del Cordero. Otro término que se habla para hablar de la iglesia es el pueblo de Dios. Y el otro término es el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo, cuando anduvo con los apóstoles, dando a entender que cuando Él se iba a ir, cuando Él iba otra vez a tomar la ascensión, que iba a regresar de donde había salido, cuando iba a terminar su misión, Él le dijo: yo me voy, pero no os dejaré huérfano, enviaré el Consolador. Oiga bien, pero Él dice: pero volveré y os tomaré
a mí mismo, para que en donde yo estoy, vosotros también, ustedes también estén. Dando a entender que tomarlo a sí mismo, está yendo el término del cuerpo, tomar su propio cuerpo para llevarlo a las moradas celestiales. Ahora este cuerpo tiene muchos miembros. El apóstol Pablo, llamándose, amén, apóstol después de aquellos 12, después de aquel ministerio que tuvo Jesucristo, aquel apóstol Pablo comienza a redactar las cartas, estas cartas doctrinales, estas cartas poderosas. Y el apóstol Pablo comienza a decir, mira, en el Evangelio está el cuerpo de Jesucristo. A la verdad, todos somos partícipes del cuerpo, pero no todos somos el mismo miembro. Unos miembros son para usos honrosos y otros miembros son para usos menos honrosos, pero no todos son participantes del mismo uso y el mismo miembro. A uno Dios puso manos, a otro Dios puso boca, a otro Dios puso ojos, a otro Dios puso oreja, a fin de que todo el cuerpo vaya creciendo en el buen conocimiento del Señor, a la estatura del varón perfecto. Ahí entramos en lo que son los ministerios, ahí entramos en los dones, ahí entramos en el orden de la iglesia, ahí entramos cómo es que se maneja lo que es el cuerpo eclesiástico del Señor. Tanto así que aquí hay orden, aquí hay parámetros y aquí hay reglas que hay que seguir para establecer un orden de parte de nuestro Señor. Fíjense que cuando Dios establece el cuerpo llamándose la iglesia, este cuerpo no se rige solo. Hablando en términos anatómicos, en el término de lo que es la ciencia, el cuerpo es manejado por neuronas cerebrales, por la cabeza. La cabeza da mandamiento al cuerpo para que el cuerpo se maneje. La mano no se puede mover si no hay cabeza. El pie no se puede mover si no hay cabeza. El corazón late y funciona al mismo tiempo que las neuronas trabajan en el cuerpo. Todo va en un complemento, todo va en coinonía, todo va junto, todo va en armonía, a fin de que todo trabaje y todo esté a la par, al junto de lo que el Señor demandó. Oiga bien esto, mi amado, cuando la cabeza comienza a hablar, comienza a dar, amado, mandamiento, el cuerpo tiene que actuar, el cuerpo tiene que correr y el cuerpo tiene que hacer la función que la cabeza le está demandando. El pie no se puede mover por sí solo, la mano no se puede mover por sí sola, todo tiene que depender de la función principal. Alaba, y nuestra función principal es la principal piedra del ángulo. Nuestra función principal es el maestro de los maestros. Nuestra función principal es el príncipe de los pastores. Nuestra función principal es el redentor de nuestras almas. La función principal tiene que llamarse Jesús de Nazaret. Nuestra función principal tiene que ser el Cristo de gloria. Nuestra función principal tiene que ser aquel que está allá arriba en los cielos, a la diestra del Padre. A su nombre sea la gloria. Aleluya. La iglesia sabe que se debe a su Señor. Por eso los primeros cristianos, cuando comienzan a recorrer las calles de Jerusalén, luego de Samaria, luego de Judea, luego los confines de la tierra, todos ellos siempre contaban de la mano con el Señor. Todos ellos lo planeaban de acuerdo a lo que el Señor demandara. Ellos no se movían si el Señor no delegaba. Ellos no trabajaban si el Señor no mandaba. Ellos no recorrían las calles si el Señor no corría primero. Ellos iban detrás del Señor, el Señor adelante, ellos atrás. Fíjese que siempre el cuerpo de Jesucristo siempre contó con su propia cabeza. Nunca se movió solo, nunca se movió por la opinión apostólica. Siempre contaban con aquel consolador, con el paracleto, con aquel que trajo el viento recio, que trajo Pentecostés. Siempre contaban con el Cristo de gloria a través de su Santo Espíritu. Oiga bien, ellos no se movían si el Espíritu Santo no se movía. Alaba. Ellos no recorrían si el Espíritu Santo no corría, dando a entender que todo estaba en plena armonía, como debe de estar la iglesia al día de hoy. Todo tiene que estar en plena comunión, como debe estar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, mi amado, y el cuerpo siempre se va nutriendo, siempre el cuerpo va tomando nutrientes, pero el cuerpo hay que alimentarlo. Y la palabra que nos dieron es el alimento más sólido. La palabra que nos dejaron implantada es el alimento
alimento que la iglesia tiene que tomar diario, es el nutriente, es la vitamina, es la fuente inagotable en el cuerpo, se va nutriendo. Fíjate que este cuerpo está llamado a crecer, este cuerpo no está llamado a estar estancado en cuatro paredes ni en lo mismo. Alaba la gloria de Jehová. Por eso es que vemos que hay iglesias en decadencia, porque se acostumbraron a tener aguas estancadas, a comer parásitos y a no comer vianda, ni a comer la leche, ni a tomar la leche no adulterada. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Alguien que pueda bendecir la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya. Oiga bien, la iglesia está llamada a tomar nutrientes, la iglesia está llamada a tener la buena comida, que es la palabra del Señor. Por eso el cuerpo, cuando está alejado de la palabra, este cuerpo se va desgastando, se va debilitando. La iglesia tiene que ser imponiente, la iglesia tiene que ser recia, la iglesia tiene que ser, mi amado, esta novia que es calculada como aquella esposa catalogada para su maestro. Esta iglesia tiene que ser este cuerpo que no está, amado, endeble, no está raquítico. La iglesia está llamada a ser un cuerpo, mi amado, marchando con autoridad, marchando con potencia, marchando con el Espíritu de Dios arriba. Ahora, cuando el Espíritu de Dios le cae arriba un cuerpo, no camina igual. Alaba la gloria. No camina igual que antes, no sigue siendo igual que antes. Oiga bien, anatómicamente el cuerpo carga un espíritu, y el espíritu que le pusieron al cuerpo llamado iglesia no es cualquier espíritu. Alaba la gloria. El apóstol Pablo dijo: no nos dieron el espíritu del mundo para estar otra vez en esclavitud, nos dieron el Espíritu Santo de Dios. Alaba. Por eso la iglesia se conduce y camina de acuerdo a lo que el Espíritu Santo da. Alaba la gloria. Por eso no podemos vivir alejados del Espíritu Santo, por eso no podemos tomar decisiones sin el Espíritu Santo, por eso no podemos caminar sin que el Espíritu Santo apruebe nuestras pisadas. Por eso no catamansota la bacanda basohama. Por eso el Espíritu Santo tiene que habitar en nuestras iglesias. Tiene que haber manifestación, tiene que haber poder, tiene que haber fruto, tiene que haber esencia y tiene que haber evidencia de poder y de manifestación. Alaba la gloria de Jehová. Tiene que estar la salsa encendida, el fuego encendido, el Espíritu Santo revelando, el Espíritu Santo mostrando, porque ese es el que gobierna el cuerpo de nosotros. Alguien que adore la gloria de Dios aquí, por favor. Dios bendiga al pastor Jonathan del Cid. Alaba la gloria y a su familia y a la congregación completa. Aleluya. Este cuerpo comenzó a caminar. Los apóstoles, siendo participantes del mismo cuerpo, ellos sabían a lo que habían sido llamados. Ellos tenían la repartición de la palabra del evangelio. Ellos sabían que cualquier momento el diablo iba a querer infiltrarse, pero mientras se mantuviera un remanente, el cuerpo iba a estar controlado. Iban a estar llamando a crecer, pero con un remanente. Varón, como tú catalogas crecimiento con remanente, porque crecimiento no siempre ni llanamente siempre va a ser número, sino que el crecimiento siempre va a ser ¿en qué? En espiritualidad. Alaba la gloria. Entre más tú te apegas a Dios, alaba la gloria, más Dios se apega a nosotros. Alaba la gloria de Jehová, por favor. Mientras más nosotros conozcamos a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, más vamos a estar más cerca de nuestra redención. Entre más nos parezcamos el carácter de nuestro Señor, más el diablo nos va a detestar. Alaba la gloria. El diablo no le tiene miedo a una iglesia llena de miembros. El diablo le tiene miedo a una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. El diablo no le tiene miedo a una iglesia llena de muchedumbre de jóvenes. Alaba la gloria. El diablo le tiene miedo de que esos jóvenes se metan en santidad y en el fuego de Dios. Alguien que adore a Dios aquí, por favor, levante esa mano donde te encuentres y alaba a tu Dios, por favor. Este cuerpo con los apóstoles comenzaron a funcionar, y esta función, mi amado, era notable, tanto así que iban trastornando el mundo. El diablo sentía los abates, las pisadas del evangelio, y decía: este cuerpo está funcionando al 100%. Este cuerpo va debilitando las obras de las tinieblas. Este cuerpo está haciendo estragos. Este cuerpo está quitando los adeptos mundanos, los adeptos infernales que el diablo logró meter sobre el mundo entero, engañando
gobernando las naciones. La iglesia tiene una comisión que al predicar el evangelio saquen del engaño la vida que ha sido enredada por el pecado. Abre la boca y alaba a Dios, por favor. Levanta esa mano y alaba a tu Dios, por favor. Estos apóstoles cuando caminaban decían: la iglesia va creciendo, hay pureza doctrinal, aquí estamos todos en común de acuerdo, todos partían el pan, todos estaban con sencillez de espíritu, todos ellos se llevaban, todos ellos tenían amor, todos ellos andaban en amor fraternal. Oiga bien, pero ellos aprendieron de su maestro, ellos aprendieron de la cabeza, y la cabeza siempre fue marginada, la cabeza siempre fue perseguida. Oiga bien, de momento vemos que en la escena, cuando el maestro comienza a hablarle al séquito de sus discípulos, comienzan a entrar unos hombres llamados escribas y fariseos. Los escribas eran responsables de traducir la ley y predicarle al pueblo de acuerdo a lo que la ley dijera. Los fariseos, oiga bien, el término fariseo se ha distorsionado mucho al sol de hoy. Yo te voy a dar un término correcto y no me malinterprete. Yo quiero enseñarte Biblia de verdad. El término fariseo viene de alguien apartado para enseñar. Oiga bien, ahora que ellos hayan manchado el título son otra cosa, pero ellos fueron separados para enseñar la verdad, ellos fueron separados para enseñar la santidad, ellos fueron separados para enseñar el carácter de Dios en la tierra, ellos fueron separados para que la gloria de Dios no se fuera del templo. Oiga bien, pero qué raro que estos hombres vieron que la gloria llegó en un hombre y ellos mismos rechazaban la gloria. O sea que el título no le pegaba a lo que ellos practicaban, mi madre. Alguien que alabe a Dios aquí, por favor. El título no le pegaba a lo que ellos practicaban, predicaban y vivían. ¿Por qué? Porque ellos predicaban, pero no hacían lo que predicaban. Hay gente que predican una verdad, pero viven una mentira. Hay gente que profesan una verdad, pero en su casa viven otra mentira. Alaba la gloria de Jehová. Y Cristo, sabiéndolo todo, el dueño del evangelio, el dueño del sistema, el dueño del cuerpo, dijo: mira, estos escribas y estos fariseos me están haciendo una camada para que yo caiga en sus negocios, para que yo caiga en sus enredos. Alaba la gloria. Siempre al diablo hay que ponerle un pie más adelante, porque el diablo con su astucia enreda a cualquiera, el diablo con su astucia alaba, enferma a cualquiera, pero el que está agarrado de la mano de Dios, alaba, no hay un diablo que le meta un pie al bote. Alaba, el que está agarrado de la mano de Dios saca el discernimiento a pasear. Alaba, no le grita amén a cuanto loco salga diciendo aleluya, no le grita gloria a todo aquel que saca tres lenguas. Alaba la gloria y de tres zapatazos en un altar. Alaba la gloria, porque nuestra cabeza nos dejó palabra, nuestra cabeza nos dejó Espíritu Santo, nuestra alábalo. Mi alma alaba la gloria. Estos fariseos, mi amado, se amontonaron. Y siempre en el montón siempre se cuela algo. ¿Por qué? Porque siempre en el montón siempre se cuela la víbora. Porque la víbora le gusta donde hay muchedumbre, porque la trae el calor. Oiga bien, y los fariseos, mordidos por el veneno de la hipocresía, comenzaban, mi amado, a tentar a Jesús. Oiga bien, y tentando a Jesús, era que iban a tratar de conseguir opacar el movimiento del evangelio que Dios había traído. Pero sépase, oiga bien, que un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, cuando el diablo viene a hacerle la trampa, alaba la gloria, al ser revestido del Espíritu Santo, mi amado, los demonios no van a poder entrar. ¿Por qué? Porque sobre uno grande hay otro más grande. Y si Jehová no vela la ciudad, en vano velan los que la guardan. O sea, que estás vigilante, pero con Cristo de la mano, alaba. Estás con vigilancia, pero con el Espíritu Santo de amigo, alaba. Hay mucha gente que prefiere ser amigo de los fariseos y enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque siempre el montón llama la atención, siempre el séquito más grande llama la atención, siempre las reuniones más grandes, los convites más grandes, las campañas más grandes llaman más la atención, alaba. Pero Cristo dijo: no temáis manada pequeña. Alaba, papá.
Ay, 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 gracias, mi Señor. No temáis manada pequeña, porque a vosotros vuestros padres ha placido daros el reino de los cielos. Cristo estaba organizando su cuerpo ministerial, diciendo: mira, al padre de familia están llamando Belcebú, cuanto más a los de su casa están diciendo: mira, los van a tratar mal, los van a vituperar, van a cargar palabras de justicia, pero lo que es recto lo van a querer doblar, al árbol lo van a querer, mi amado, picar en canto, y lo van a querer tirar al suelo. Pero sépase que el que es recto, no hay diablo que lo haga doblegarse. El que carga la verdad, no hay diablo que le meta mentira en el corazón. El que carga a Dios, no hay diablo que le quepa adentro de su cuerpo. Aleluya. Oiga bien, amado. Y Cristo, mi amado, estando en ese cuerpo ministerial, enseñándole a sus discípulos, diciendo: mira, ahora yo les voy a enseñar algo notorio, y esta palabra a mí me aterra, esta palabra a mí me asusta. Oiga bien, y Cristo dijo: si vuestra justicia alaba la gloria de Jehová, no fuera como si fuera como los escribas y los fariseos, ustedes no son dignos de entrar al reino de los cielos. Momento. Los discípulos, yo me imagino que pensaban y decían: este hombre está diciendo que esta gente fueron separadas para enseñar la verdad. Y cómo es que ahora Cristo nos está diciendo: si nuestra justicia no fuera mayor que estos que están separados para enseñar la verdad, no entraremos en el reino de los cielos. Aquí hay que sacar la lupa del discernimiento y escudriñar con linterna. ¿Por qué? A los que dicen que están consagrados, Jehová le está pasando el filo del machete. Alaba la gloria. Porque aquellos que dicen que están viviendo santidad, alaba la gloria, Jehová lo está repasando como hijos del diablo. Alaba. ¿Por qué? Porque estos que dicen que enseñan la verdad, los están tildando como hijos de mentira. Alaba. Y aquí yo no vengo a golpear la doctrina, yo vengo a enseñar algo más profundo. Oiga bien, porque hay gente que está deshonrando la tela que se están poniendo por encima. Por eso hay gente que dice: eso es vivir santidad, para eso yo me voy para el mundo. No, no todo aquel que se pone tela larga por encima es de santidad de verdad. Le están llamando santidad tela larga nada más. Alaba la gloria. Pero hay víboras que se han vestido con tela larga. Alaba. Usacata onda y amansoja. Hay cucarachas que tienen traje largo. Alaba. Hay sabandijas que tienen corbatas. Alaba. Y esa justicia, papá no la acepta allá arriba. Soja, esa justicia Jehová la abomina. Esa justicia Dios no la quiere. Aleluya. Están metiéndole el discernimiento y diciendo: bueno, pues vamos a buscar. Y hay otra comparación. Los discípulos comienzan a acordarse y decir: bueno, él dijo que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Punto número uno y renglón número uno. Aquí la hipocresía. Estamos viendo que la hipocresía es un acto de tú creer una cosa delante de algo, pero no lo eres en verdad. Eres un acto. Eres una actriz, eres un falsante, eres un disfrazado. Y eso es lo que estaban diciendo de los fariseos. Alguien que estaba supuestamente separado, pero era un supuesto disfraz. Yo he conocido tantas personas que dicen: en mi iglesia se predica santidad, en mi iglesia se vive santidad, pero luego que se acaba la campaña refutan lo que los mensajeros vinieron a traer. Eso no es santidad. Alaba la gloria. No me digas que tú mandas, mi amado, a la iglesia a santificarte, pero en tu casa todavía tienes los CDs de merengue y de salsa guardados. Alaba la gloria. No me digas que estás mandando a los niños a santificarse y a los jóvenes, cuando todavía tu hijo tú le aplaudes la fornicación en tu casa. Eso no es santidad. Oiga bien, hay un término de fariseo que se movía y decía: aquí nosotros estamos separados para enseñar la verdad. Y Cristo decía: métele el lente para que tú veas. Cristo dijo: mira, Mateo, saca el pergamino, coge la pluma, coge la tinta y comienza a escribir el capítulo 23. Que yo no tengo micrófono, pero voy a predicar. Alaba la gloria. Oiga bien. Y decía: mira,
en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan todo lo que ellos le exijan, pero no hagan conformes a sus obras, porque ellos dicen y no mandan a hacer. Por eso es que dicen, ay, por eso es que yo no vivo santidad, porque me mandan a bajar la falda, pero mi pastora la usa corta. Si su pastora le enseña falda larga, pero la usa corta, que se pierda ella, pero santifícate tú. Soa, ay, 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 ay. Levanta esa mano y alaba a Dios. Yo no venía a hablar de ropa aquí, pero Dios me está metiendo nuevamente para acá. Oiga bien, y aquí está Dios hablando a través de Jesucristo de una madriguera de ratones que se había metido, porque el ratón lo que no daña lo corroe, y lo que no corroe lo daña. Alaba la gloria de Jehová. Y había un ámbito de fariseísmo envuelto en ese momento. Eran gente que decían, yo soy de santidad, yo me muevo en santidad, pero vivían todo lo contrario. Oiga bien, y con esto yo no vengo a tirarle al movimiento de santidad. Gloria a Dios, que Dios ha levantado un remanente que vive, ama y predica santidad. Óigame bien por lo que yo voy a decir por estos micrófonos. Hay gente que predicaban santidad, pero alaba, nos están tildando de fariseos. Hay gente que predicaban santidad, pero se doblegaron con Nabucodonosor. Hay gente que predicaban santidad, pero eran fariseos desde antes de ponerse ropa. Alaba la gloria de Jehová. Por ahí hay un ministro diciendo, los verdaderos fariseos son los de santidad. Yo reprendo al diablo, mi amado. El de santidad se respeta. El de santidad vive para Dios. El de santidad se consagra para Dios. El de santidad respeta a Dios. Soca nianzo roco tolo coaman socoama y shanamahayama y camanzoja. Estaban diciendo, mira, no es la ropa, es que meten el lente, porque profesan algo que no son. Alaba la gloria. Como hace gente que profesa fuego, pero otro coge el micrófono y ellos no gritan un gloria, no gritan un aleluya, no se sacuden. Alaba la gloria, porque el show y el espectáculo quiere que sean de ellos. Fariseo, alaba. Ay, mira, mira. Ay, vamos a predicar esto para caer bien en cierto grupo. Fariseo, alaba. Ay, es que cuando yo estoy con los de santidad, soy santidad. Ay, pero si me coge otro grupo, me uno también a ellos. Fariseo, alaba, alaba la gloria, por favor. Levante esa mano y alaba a Dios. Y Cristo dice, mira, si vuestra justicia no fuera como los escribas y los fariseos, ustedes no son dignos de estar aquí arriba. Ahora está diciendo, mira, ustedes yo los voy a levantar como un cuerpo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ustedes son constituidos iglesia, que significa en griego eclesia, que quiere decir reunión. Ustedes van a ser la reunión y van a ser la identidad de mi cuerpo en la tierra. Ustedes van a honrar mi cuerpo, ustedes van a honrar mi palabra, ustedes van a honrar mi evangelio sin levadura. Pero yo no quiero hipocresía aquí adentro. Algo que me ministraba el Señor en oración, alaba la gloria, y los que son cercanos a mí me son testigos de esta revelación que yo tuve de parte del Señor. En un momento dado, llorando, yo le estaba diciendo, Señor, es tu cuerpo, tu iglesia está muy dividida, hay falta de santidad. Y el Señor me corrige y me dice, el peor enemigo de la unidad no es la mundanalidad y no es el libertinaje. Yo abro los ojos, yo no puedo creer lo que el Señor me está hablando, porque yo soy un fiel creyente que la mundanalidad y el libertinaje no tienen parte ni suerte ni en la casa, ni fuera de la casa, ni adentro, ni afuera, ni arriba, ni abajo, ni por ningún lado. Tienen parte con los siervos del Señor. Y dice, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cuál es el peor enemigo de la unidad? Y el Señor me ministraba, hay algo que tú no has notado, en que se está moviendo desde el tiempo de los fariseos. Romba y esto, liando, jamagua. Y ese Señor, no entiendo. Hay un cáncer que está matando el cuerpo, que está dividiendo, que está desmembrando el cuerpo, que está separando el cuerpo de la cabeza. Y ese Señor, no entiendo, muéstramelo. Es la hipocresía, mi siervo, roca tamanzoja. Porque tú sabes lo que dice Dios. Cuando íntegro es hermosa su alabanza, en los íntegros es que Jehová se deleita, en los justos de corazón
corazón es que Jehová está a su favor, es con los justos de verdad. Alaba. Por eso la hipocresía es un parásito que se ha metido. Alaba. A alguien que levante esa mano para arriba y alaba a Dios, por favor. Levante esa mano donde te encuentres y alaba a tu Dios, por favor. La hipocresía es un término y un parásito que se metió y se coló dentro de nosotros. El cuerpo de Cristo comenzó a crecer y se metieron un hombre y una mujer y comenzaron a hablar de parte de Dios. Predicaban, corrían, hablaban lengua. Se ha llamado Ananías y Zafira. En ese tiempo los apóstoles se reunían para ver cómo las ganancias podían incrementar, de que la sociedad del cuerpo de Cristo pudiera tener alguna participación económica, de tal manera que nadie fuera en necesidad para su casa de vuelta, y todas las cosas la tenían en común. Pero Ananías y Zafira llegaron a donde el apóstol Pedro, mira, al quien Dios comisionó como el líder del cuerpo, llegaron a donde el apóstol Pedro y dijeron: vendimos la heredad en tanto. Y pero en tanto hay una hipocresía envuelta, porque están diciendo una mentira pero vivieron otra. Alaba la gloria. Y en la mentira también hay hipocresía envuelta. Por eso la mentira trae mucha consecuencia, porque la mentira viene de un corazón hipócrita. Oma y cabazoja y tarabazoja. Ay, 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 Dios mío, esto, siento esto en candela aquí, siento esto aquí prendido en fuego. La hipocresía está envuelta a la mentira. Ananías se muere Zafira y el pueblo es testigo. A veces Dios tiene que arrancarle la cabeza a dos o tres, cogerlo por el cuello, cogerlo por la cabeza, azotarlo contra el altar para que aprendan a respetar de que todavía Dios es santo. Alaba. Todavía Dios no se lleva con la hipocresía. Todavía Dios abomina la hipocresía. Oiga bien, amado. Y Pedro, viendo este ejemplo que sucede delante de sus ojos, él comienza a coger cabeza. Y yo no sé si desde ese entonces él comenzó a escribirle epístolas. Alaba la gloria de su propio nombre, de Pedro. Y comenzó a decir: mira, ustedes que gustaron la buena leche no adulterada, la palabra sin levadura. Porque el que no le gusta la palabra sin levadura no se meta al evangelio. Hay mucha gente que quiere palabra suave, blandenga, hermosa y acomodada. Hay gente que quiere palabra de bendición, palabra suave y palabra en que no le toque las fibras de su corazón y que solamente le toque los sentimientos y las emociones. Si tú te metiste al evangelio, no le diga al Espíritu Santo lo que tiene que hablar. Aquí hay que respetar más la voz de Dios y hacer omitir la voz del hombre. Aquí hay que respetar más la voz del Espíritu Santo y que el hombre se calle la boca. Aquí hay que hablar más lo que dice Dios que lo que diga el hombre. Alaba. Ay, 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 ay. Oiga bien, yo no sé si Pedro en ese momento comenzó a coger cabeza y dice: mire, ustedes le tienen que gustar la buena leche no adulterada, esa palabra sólida, esa palabra que te confronta con tu pecado, esa palabra que antes de bajar al bautismo te saca las malas mañas. Porque aquí no queremos diablo seco y sacarlo mojado. No queremos gente que lleguen al cuerpo de Cristo, se hagan partícipes de la iglesia, son parte del cuerpo, pero todavía cargan pecados ocultos, todavía anhelan la mujer del pasado, todavía tienen sentimientos con la mujer ajena, todavía cargan con la mujer del vecindario. Alaba la gloria de Jehová. Todavía quieren estar haciendo negocios y trámites fuera de lo normal, haciendo fraude y trampa, poniendo pillo de agua, pillo de luz, robándose los cupones, robándose el seguro social. Alaba la gloria. No, mi amado, aquí te vamos a meter al cuerpo de Cristo, no es para que seas un parásito aquí. Sama, alaba la gloria. Levante esa mano, por favor, y alaba la gloria. Levántala para arriba y alaba la gloria de Jehová.
El apóstol Pedro identificó eso y dijo: mire, quítese de vosotros toda hipocresía, alaba la gloria. El primer parásito que podemos identificar en el cuerpo de Cristo es la hipocresía. Este parásito, mi amado, lo cargan muchas congregaciones, lo cargan muchos ministros. Oiga bien, la hipocresía se ha manifestado en muchos ámbitos, en muchos años. La hipocresía sigue teniendo el mismo disfraz y el mismo concepto. La hipocresía ya se sabe vestir de pentecostal. Mira esto, la hipocresía ya canta coros pentecostales. La hipocresía sabe predicar santidad. La hipocresía sabe menear el moño. La hipocresía sabe danzar como David danzaba, como cordero de la manada. Pero algo que todavía la hipocresía no ha podido disfrazarse es saber vivir lo que se profesa. Oh, levante esa mano y alaba a Dios, por favor. Levante esa mano. Dios te bendiga, pastora Chely Torres, allá en México. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Dios te bendiga, Mari Santiago. La hipocresía no ha podido todavía vestirse de la vivencia real. La hipocresía se ha manifestado en décadas. Mira, mi amado, la hipocresía de tal manera se ha manifestado que hay gente criticando algo que tarde o temprano lo va a vivir. Hay gente señalando algo que tarde o temprano lo va a practicar. Hay gente que son tan hipócritas que delante de ti te dice una cosa, tú da la espalda, habla por celular y dice otra cosa. ¡Hipócrita! ¡Fariseo! Abre esa boca y alaba a Dios. Son parásitos. No se les puede llamar ni pastor, ni evangelista, ni misionero, ni laico. Es más, ni que cojan el mapa, ni pa mapear. Alaba la gloria. Ni que le den el vaso de agua al predicador, porque es capaz de matar al predicador también en el altar. Abre esa boca y alaba a Dios, por favor. Abre esa boca y alaba a Dios. El primer parásito que podemos identificar es la hipocresía. Hipocresía es, amado, una denegación completa al reino de los cielos. La hipocresía te niega el acceso completamente al reino de los cielos. Ahora, yo nunca he visto un hipócrita pasar al frente de un altar, levantar la mano y diciendo: yo me arrepiento porque yo soy hipócrita con mi pastor. Yo me arrepiento porque yo soy hipócrita teniendo cargo ministerial. Roco talamacanda la vasaya. Yo nunca he visto un hipócrita jalando por celular diciendo: mira, yo fui un hipócrita contigo, perdóname. Alaba la gloria. Mi amado, el primer parásito lo tenemos como la hipocresía. Alaba la gloria. El segundo parásito es la envidia. La envidia que come los huesos. ¿Tú sabes cómo se manifiesta la envidia? La envidia te quiere ver crecer. Claro que sí. Marón, no diga eso. No, aguántate un momento. La envidia desea verte prosperar. Pero la envidia, ¿cómo se manifiesta? Es que no te quieren ver mejor que ellos. Alaba la gloria. A la que Dios te lleve peldaños más alto, ahí es que entran nuevamente los fariseos a tratar de sacarte. ¡Abre la boca! Pedro comienza a ver el segundo parásito que se mueve. Shema, siento fuego. Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazote a la distancia y en Rochester. Edgar, te amo. Oiga bien. Y vemos que el segundo parásito es la envidia. Y esta envidia se ha manifestado. Y la envidia es la carcoma de los huesos. Porque hay ministerios que no crecen, envidia. Porque hay manifestaciones que no fluyen, envidia. Porque hay casas que la manifestación no fluye, envidia. Alaba la gloria. Y yo no sé por qué nos tenemos que envidiar si trabajamos para la misma cabeza. Somos parte del mismo cuerpo. La mano no le puede decir al pie: no te necesito. Alaba la gloria. Ay, ay, ay. Los ojos no le pueden decir a la boca: no te necesito. Porque son métodos de comunicación y no necesitamos el uno al otro. Momento, pero hay gente que dice: varón, pero tenemos que tolerar a todos, aunque no estemos en la misma visión. Momento. Identifica que sea parte del miembro de cuerpo de Cristo. Sabes identificar el parásito, porque el parásito se aloja dentro del cuerpo y el parásito se adhiere al cuerpo y parece ser parte del cuerpo, pero no es del cuerpo. Alaba. Y comienza a robar nutrientes, y comienza a robar vitaminas, y comienza a robar comida. Por eso hay gente, alaba, que antes tú lo veías derecho, vertical, de una sola pieza, pero ahora tú lo ves blandengue. Pastores que aflojaron la doctrina porque se les metió un parásito a la iglesia. Alaba.
se le metió un parásito al estómago. Y yo no sé tú, pero Jehová le está dando náuseas. A Jehová le está dando náusea, mi amado. Hay un aviso de náusea. Viene vómito. Ucane mansoja. Ay, ay, ay. Iglesia, prepárate. Que Jehová sacudirá el trigo y la cizaña. Vamos a probar los parásitos. Vamos a probar el remanente. Anso roca para vasalla. Hay gente que dice: yo soy parte del remanente. Mentira. Son parásitos pegados a nosotros. Nosotros no queremos parásitos, no queremos sanguijuela, no queremos un virus en el cuerpo. Vamos a sacar todo lo que Dios no le agrada. Vamos a sacar el recasamiento, el adulterio, la fornicación, el libertinaje, la mundanalidad, la apostasía, la envidia, la hipocresía, el pecado oculto. Siento esta cabina prendida en candela, mi amado. Lojoso, ucanon socondaya, le requendere beicoama, sotoloco homonso, ay, ay, ay. Y Pedro sigue identificando y dice: y los detractores, ¿quiénes son los detractores? Los que sacan provecho de algo. Fíjate que eso va involucrado con envidia y hipocresía, porque te manipulan a ti con envidia para sacar el provecho que tú tienes, pero al fin y al cabo es una hipocresía. Delante de ti se manifiestan como que son tus amigos, pero de espalda de ti prepararon el puñal de Rambo para matarte. Alaba la gloria de Jehová. Oiga bien, este parásito está carcomiendo los huesos de la iglesia. Ya la iglesia no camina como antes. Haz una encuesta y pregúntale a todos los impíos que saben del Pentecostés verdadero. Pregúntale a la iglesia. Es la misma iglesia de 20 años atrás. No. A cada rato yo tengo conversaciones con mi pastor y digo: pastor, en la iglesia que tú te formaste, en la misma iglesia del sol de hoy. Mi pastor me dice: negativo. Ya no es la misma iglesia. ¿Por qué? Porque hay parásitos. Hay parásitos. ¿Y cuál es el purgante necesario? Ya tenemos santidad. Ya tenemos el remanente. Ya tenemos, mi amado, la gente predicando de verdad. ¿Qué es lo que hace falta? Un valiente, alaba. Un valiente de verdad, alaba. Yo estoy loco por ver los tiempos donde las ancianas de cabello blanco se vuelvan a parar en los altares y comiencen a bajar los hipócritas, los que tienen pecado oculto, comiencen a bajarle de los altares. Rojo sea más, endarabacandaraba saya. Yo estoy loco por ver esa manifestación donde los hombres se levanten y digan: hemos renunciado a lo que nos gustaba y queremos ser parte del cuerpo de Jesucristo. Queremos sendeneme kendele besaya. Ay, no queremos parásitos involucrados con nosotros. El parásito ya sabe decir aleluya. Identifícate tú a ver qué tú eres. Alaba la gloria. Identifícate tú, alaba. Cuando yo predico no soy amigo de nadie. Alaba la gloria. Hay gente con mucho parásito dentro de la iglesia. Y yo no vine a la iglesia para calentar un banco más. Para eso me voy al mundo a perderme. Yo vengo a la iglesia para hacer el avance del cuerpo de Cristo. Alaba. Para caminar a favor de la doctrina. Para caminar a favor de la cabeza. Ahora aquí entra una profecía fuerte, una profecía cortante, como espada de dos filos. Isaías, profeta, dijo: crié hijos y los engrandecí. Momento, haz una reflexión, detente, analiza. Los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne ni de sangre, sino que todo aquel que es llamado de parte del Hijo de Dios, este fue, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Todo aquel que se centra en Cristo y es parte del cuerpo de Cristo es hijo de Dios. Por tanto, la profecía de Jeremías recae sobre nosotros y dice: crié hijos y los engrandecí. O sea, le dio dones, los dotó de ministerio, los dotó de poder, le dio bienes materiales, los llenó de riqueza, le dio abundancia de espíritu y de fuego, pero ellos se rebelaron contra mí. Ahora, aquí hay una consecuencia. En todo cuerpo está doliente. ¿Cómo que el cuerpo está doliente? El cuerpo que nosotros habitamos.
Nosotros que somos iglesia somos el cuerpo, y el cuerpo está doliente, y todo lo que hay en él, no hay cosa sana. Desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies hay llagas podridas. O sea, lo que está carcomiendo la iglesia, supuestamente no hay cura. No hay cura, sí. Lo que pasa es que hace falta que suelten la cobardía, que suelten, mi amado, en la conspiración de silencio esa. Alaba y rompan el silencio. Ay, 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 ay. Aunque nos sienten en disciplina, vamos a gritar. Aunque nos quiten los micrófonos, vamos a gritar. A eso condará vasalla. Aunque nos nieguen los altares, vamos a proclamar. Aunque nos nieguen las calles, vamos a proclamar. Sea como sea, vamos a gritar a favor de la sana doctrina, de la senda antigua, de la santidad. A Jehová se baja ya. Inda la mansema soja y sarabajayama. Esta hipocresía, mi amado, se ha manifestado en muchos lugares, y estos parásitos han llenado el cuerpo de Jesucristo, y el cuerpo está enfermo, y un cuerpo no puede trabajar igual como si estuviera sano. El cuerpo se ha enfermado, y estamos contando con gente que está enferma, pero por fuera la estamos viendo que es tan saludable. No, la sana doctrina no solamente es ropa. Yo lo voy a recalcar aquí. Estamos contando con gente hacer nuestros altares. Estamos contando con gente que son fornicarios, gente envidiosa, gente murmuradora, gente llena de maldad, mi amado, que hoy en día critican a todos los evangelistas y al otro día los abrazan a todos por igual. Mi amado, hoy en día salen criticando a cierto evangelista y al otro día lo quieren, mi amado, levantar diciéndolo sana. La misma hipocresía que los fariseos. Hoy te dicen osana y mañana te gritan crucifíquenle. Alaba la gloria. Yo no sé, mi amado, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice el apóstol Pablo, atesora ira para el día de la ira y para el justo retribución de los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, los parásitos están contaminando el cuerpo y están tratando de separar la cabeza del cuerpo. La cabeza está dando órdenes, pero el cuerpo está caminando de otra manera, y hasta el nivel que tenemos una iglesia sin cabeza, una iglesia sin autoridad, una iglesia que hace lo que le da la gana, iglesia que llega el domingo y lo que hay es pasarela y no hay presencia, no hay poder, no hay manifestación, mi amado. En los cultos que deseamos estar es donde está el Espíritu Santo de Dios, no, mi amado, no me des cultos raquíticos, que en los cultos raquíticos no pasa nada. En los cultos raquíticos yo soy el primero que cojo la Biblia, me levanto y me voy, alaba la gloria, y no es que sea falta de reverencia ni de sometimiento ni de temor, es que donde no está Dios yo tampoco quiero estar. Sama, levante esa mano y alaba a Dios, por favor, levante esa mano y alaba a Dios. Este parásito está afectando a la iglesia, está afectando el sistema nervioso. La iglesia no se está moviendo como se movían los apóstoles. An solo coloco macumanso talumacaya. La iglesia no se está moviendo como se estaba moviendo estos primeros cristianos, que daban el todo por el todo por amor a nuestro amado Señor Jesucristo. En fin, al cabo, la enfermedad está consumiendo. La enfermedad se está llevando la palabra. La enfermedad está socavando los altares. La enfermedad está socavando la familia. Aquí se toca el recasamiento y la gente huye, mi amado. Aquí se toca el pecado y la gente corre. Pues sal corriendo, porque si sales corriendo, el cielo no es para ti, porque de allá arriba también te van a sacar corriendo. Abre la boca y alaba. Esta enfermedad ha socavado el cuerpo, ha afectado el sistema nervioso, ha afectado el estómago, ha afectado hasta el nivel que no recibe la señal de la cabeza hacia el cuerpo. La anatomía se ha afectado. Los pies caminan por un lado, las manos tocan otra cosa.
mi amado, los ojos están viendo otra cosa, la boca hablando otra cosa, el corazón desviado otra cosa. Y bien dijo Jesucristo que eran hipócritas a tal nivel que alaban a Dios con su boca, pero su corazón estaba lejos de él. Oiga bien, mi amado, tenemos una generación que no conoce los pilares del evangelio y no conocen al Dios de estos pilares. Tenemos una generación que ya no respeta el Pentecostés verdadero. Tenemos una generación que no respeta los altares. Tenemos una generación que está trayendo parásitos a nosotros. Pero la culpa de esto, ¿de quién será? ¿Quién será el que está dejando meter el parásito? ¿Quién será el que le está dando alimento al parásito? Alaba la gloria, porque el parásito se contrarresta con antibióticos. Y tú sabes lo que le dice Dios a la iglesia de la Odisea: yo te vomitaré, pero unge tus ojos con colirio. ¿Qué era el colirio? Un antibiótico. Necesitamos el antibiótico del Espíritu Santo de Dios para sacar el parásito de nosotros. Alábalo, por favor. Necesitamos el colirio para sacar el parásito que está reinando en nosotros. No queremos detractores, manipuladores. No queremos hipócritas. No queremos envidiosos. Alaba la gloria. Ay, ay, ay. No queremos, mi amado, parásito afectando el cuerpo de Jesucristo. Queremos gente, mi amado, dispuesta a llevar este evangelio en alto. Loco, manso, naico, malucataya, comasaya. Queremos, mi amado, un ejército valiente que diga: vamos para el cielo, sea como sea, sea como sea, vamos a arrebatar el reino de los cielos, sea como sea, vamos a pelear la buena batalla de la fe, sea como sea, vamos a echar mano de la vida eterna. Aleluya. Estos parásitos afectaron tanto el nivel de la iglesia que Cristo le dice a la iglesia de Filadelfia: por cuanto tienes poca fuerza. ¿Por qué la iglesia perdió fuerza? Por ¿Por qué la iglesia perdió fuerza? Porque hay un parásito que le está consumiendo. Porque hay un roco shakatarabasaya. Hasta que no se levanten los verdaderos atalayros valientes. Pastores, no aflojen la doctrina. Evangelistas, no cesen de predicar. Profetas, no callen la voz de Dios. No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, por amor del nombre de Jesucristo. Por favor, quedamos pocos, la resta es corta, ya nos vamos. Llama, no permita que el parásito siga carcomiendo la iglesia a la cual fuimos apegados y fuimos injertados. No permita que el parásito se quede con nuestros miembros, con nuestras iglesias. No permita que el parásito se quede con nuestros ministerios. Pelea, pelea, pelea. Arrojo satara bacanda. Pelea, pelea, pelea. Alaba la gloria. Si vuestra justicia no fuera como los escribas y los fariseos, el reino de los cielos no fuera para vosotros. Por tanto, hay un parásito que está comiendo el cuerpo. Ay, ay, ay. Pero hay alguna palabra fuerte que dice: venid benditos de mi Padre y heredad el reino de Dios. Siempre va a haber un remanente que no le va a importar el parásito y le vamos a machucar la cabeza al diablo. Alaba. Porque si mi Cristo venció, nosotros también venceremos. Y mi Cristo machucó la cabeza del Leviatán, la cabeza de la serpiente, allá, allá, y la cabeza del dragón. Alábalo. Ay, ay, ay. Y nosotros vamos tras de él. Alaba. Y en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Levante esa mano y alaba. Pedro dice: esto se evita si ustedes gustan la buena palabra de verdad, la implantada. Oiga bien, y Santiago salió por ahí y dijo: Pedro, pásame el micrófono. Y Pedro dijo: la cual puede salvar vuestras almas. O sea que es el nutriente perfecto. Palabra. Alaba la gloria. Si hay parásitos que quieren robar nutrientes, aféctalo con el fuego. ¿Por qué? Porque los parásitos no sobreviven a altas temperaturas. ¿Y cuál es la combinación perfecta del verdadero creyente que está metido en el cuerpo? Palabra y candela. Palabra y fuego. Palabra y Espíritu Santo
de Dios. Quiero orar por ti, aleluya. Eso es radio. Alaba la gloria, sonará la trompeta. Aquí no hay cambio. Aquí, aunque se muden las sazones, los tiempos, aquí no hay cambio, no hay retroceso. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Si usted tiene peticiones, puede ponerla por ahí. Quiero orar por usted, quiero orar por usted. Tenemos unas peticiones por aquí que la queremos leer. Por aquí está mi amigo, el evangelista Alfonso Sacul. Oración por salud, estaremos orando. Amén por Cuco, oración por la policía de Puerto Rico municipal y estatal. Sabemos que la policía aquí en Puerto Rico está sufriendo unos abates en estos días muy fuertes. Y estaremos orando por ello. Santo Dios, aleluya. Amildo, pido oración porque está pasando por un momento difícil. Mentalmente en el trabajo le cambiaron de área, pero reconoce que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan también. El texto termina diciendo, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, aleluya. Si usted es un llamado y un escogido, no tema. Ernesto, amén, estaremos orando por ti. Por Oni también estaremos orando. También por Mari Santiago, amén. Un anónimo aquí pide oración, que está en una prueba con sus dos hijas, amén, estaremos orando. Norma Risueño, amén, estaremos orando. José Febre, aleluya. Un abrazo y un saludo a la distancia, aleluya. Amén, estaremos orando. Yasmín Rivera, amén, estaremos orando. Amén. Gabriel Barbero, amén, estaremos orando. Santo Dios, aleluya. Santo, santo, santo Dios, amén. Si usted tiene petición, puede ponerla por ahí. Dios te bendiga, Sacul. Dios bendiga, amén, el que preside la emisora radio, sonará la trompeta. Santo es el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios bendiga a América Pérez. Santo Dios, Dios bendiga a Iris Arroyo, a Mari Santiago. Dios bendiga a Mario Xavier Martínez, aleluya. Dios bendiga a José Ramón Quiñones. Gloria al nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos, aleluya. Santo es el Señor. A Mayra Ram, saludamos. A Carmen Lugo, santo es el nombre de Cristo, aleluya. Santo es el nombre, saludamos, amén, a la guerrera Russoli allá en Argentina. A Lidia Tirado, santo Dios. Saludamos a todos esos guerreros que se conectan fielmente, amén, a esta plataforma, a esta radio, a este emisor, Efesios 5, 16, aleluya, santo Dios. Así que Sacul, salúdame por allá al pastor, a Allen, amén, a Juliana, salúdame a todo ese cuerpo eclesiástico allá en Yakima, aleluya, santo es el Señor. Queremos orar, mi amado, queremos orar. Si alguien se quiere reconciliar, el número está en pantalla. Y si usted no está escuchando por la 91.7 FM, área de Carolina y pueblos limítrofes, el número de llamar es 787-358-8338. Si usted desea reconciliarse, puede ponerlo a través del chat de YouTube, de Facebook, o llamarnos, aleluya, o escribirlo por medio del WhatsApp al 787-358-8338. Dios te bendiga, Violeta Batista. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Santo es el nombre del Cordero de Dios, aleluya. Santo Dios, amén. Si alguien se quiere reconciliar, puede ponerlo por ahí. Me quiero reconciliar. Santo Dios, o llamar al número que tiene en pantalla, escribir por el chat, como usted desee, mi amado. Con tal de que usted se salve, haremos, trataremos de hacer lo imposible posible. Todo que esté a nuestro alcance, a Dios sea toda gloria y toda honra. Amén. Así que estaremos orando, mi amado. Estaremos orando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Rey de gloria y Rey de poder, he predicado y disertado tu palabra tal, Señor, como debo hacerlo. Gracias, Señor, porque aquí tú has estado presente y he sentido tu presencia. Oh, Shilanza Ratai Sakai. Oh, Sohola Nayanamashiko Mastai. Lekutu Anashmaranso. Padre, gracias. Luku Mata Anay. Shai, Shai, Shai. Kuru Kurakabakiasha. Padre, gracias. Suku Anay Somayansuko. Padre, gracias porque estás sanando a la distancia. Orrakanto Shakita Ushmani Andayuku. Leka Iarraushere Inayanseke Inimium Dayamashukatai Kanamanshai. Letu Baku Indas Matantukum Baikata Rakatamakayan Suhanaikiama. Espíritu Santo de Dios, sana ahora. Con tu mano ya goza, Jesucristo, que por tu llaga fuimos nosotros curados, Padre mío. Glorifícate en esta hora, deja ver tu poder, tu mano de sanidad poderosa, con puerta
portentos, prodigios, milagros y poder y hazaña. Glorifícate, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, mira las almas que se han de añadir. Glorifícate sobre de ellas, Señor amado, y ayúdalos a seguir hacia adelante. Guárdalos y guíalos en el nombre poderoso del Hijo del Dios viviente. Amén, amén, amén. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Hacia adelante en el Señor. Aleluya. Dios damos gloria. A pesar de que estamos viviendo los tiempos finales, todavía hay un pueblo que vive en santidad. A pesar de que hay mucho pecado en nuestros altares, todavía hay ministros que guardan su integridad. A pesar de que hay muchas iglesias cerrando sus puertas, todavía hay iglesias que alumbran en la oscuridad. Y a pesar de que hay muchos pastores cambiando el mensaje, todavía hay pastores que son pentecostal. Pentecostés sigue vivo, aunque muchos han querido destruirlo. Alaba lo que él vive. Pablo y Sila fueron encarcelados por predicar la palabra del Señor. Pablo y Sila.